Hola, bienvenidos al módulo Investigación Formativa para la Política Pública y Social. El tema que trabajaremos esta semana es tal vez el punto de partida o al menos uno de los primeros puntos que se tocan al momento de diseñar una intervención que busque influir en el comportamiento humano. ¿Cuál es? La identificación de los objetivos de comportamiento. Bien, ahora pasamos a ver algunos de los principales puntos acerca de los temas que vamos a abordar esta semana. Y como primer elemento, me gustaría transmitirles una idea que no solo es contenido valioso, sino que es central y engloba el aprendizaje básico que vamos a ver esta semana. Y si lo internalizan, van a obtener un contenido valioso y práctico para luego poder desarrollar una intervención, una política, iniciativa de cambio de comportamiento. Y la idea es la siguiente: si yo quiero o pretendo cambiar o promover un comportamiento, lo primero que tengo que hacer, o una de las primeras cosas que tengo que hacer, es tener claridad sobre qué exactamente es lo que busco cambiar, cuál es ese comportamiento que busco que cambie en el público objetivo que estoy atendiendo, ¿verdad? Es algo que suena simple, es algo que suena lógico y hasta evidente, pero la realidad nos demuestra que hay que hacerlo explícito y evidente porque hay muchas iniciativas, políticas, programas que actualmente no se fijan objetivos de comportamiento, aunque deberían. Por ejemplo, podría haber una iniciativa local en donde se habilita un espacio recreativo en la vía pública y lo que buscan a través de una campaña es fomentar la concientización acerca de ese espacio o ese espacio recreativo en las familias. No necesariamente tienen el objetivo fijo de hacer que las familias o que las personas que viven alrededor vayan, ¿no? Sino que se quedan en un paso intermedio, en que la gente conozca acerca de este espacio, cuando en realidad lo que buscan de manera última o final es que la gente vaya y el conocimiento es uno de los medios para llegar a eso, pero no es el único. Tal vez hay otras formas en las que podrían fomentar la asistencia de las personas. Entonces, estos objetivos de comportamiento no siempre son conocidos y reconocidos por las organizaciones, aunque deberían. A veces son muy amplios y vagos y la gente no tiene claridad sobre qué hacer. Entonces, es muy importante empezar a cualquier tipo de política, iniciativa, programa, campaña, teniendo claridad sobre qué debe cambiar. Porque teniendo esta claridad sobre qué debe cambiar, cuál es el comportamiento a modificar en el público objetivo, luego puedo diseñar acciones que apunten realmente a cambiar ese comportamiento y luego también puedo evaluar o medir exactamente lo que quiero medir, si es que hay una etapa de medición. Entonces, es uno de los pasos fundamentales y se tiene que hacer bien. ¿Cómo podemos hacerlo bien? ¿No? Pasa por entender bien qué es un comportamiento y cómo lo podemos definir de la mejor manera posible. Hay unas herramientas para eso y justo vamos a ver en esta semana cómo podemos tener criterios estandarizados o consensuados para poder definir un comportamiento objetivo. Un comportamiento en general es algo que es observable, ¿no? Que yo puedo ver que alguien hace o no hace, ¿verdad? Ahí vamos a ver la definición de objetivos de comportamiento con un acrónimo que es SMART, en donde cada una de las letras nos ayuda a entender una forma o un criterio que podemos usar para definir mejor ese comportamiento objetivo que yo quiero promover o que yo quiero tener en cuenta en mi programa, en mi política. Entonces, ¿qué es SMART? SMART lo que te dice es que tu objetivo de comportamiento, que de nuevo, ya dijimos que es algo que la gente hace o no hace y lo que quiero es observarlo. Tiene que ser específico, es decir, algo que no sea vago o ambiguo, ¿verdad? Lo más específico posible es mejor. Vamos a ver luego un ejemplo para ir teniendo aplicado. Tiene que ser medible, es algo que yo puedo observar y que puedo registrar de alguna manera, al menos en teoría. Luego ya veo cómo lo hago en la práctica, pero en teoría debería poder medir o registrarlo. Es la A, ¿no? La A es algo que es alcanzable o attainable en inglés. Yo también aquí le agrego algo no solo alcanzable, sino es asignable, es decir, sé quién tiene que hacer este comportamiento, ¿verdad? ¿Cuál es el público objetivo? Y también es algo que tengo que poder alcanzar con la intervención que desarrolle. Es relevante, quiere decir que es relevante para solucionar el problema que estoy tratando de solucionar con el proyecto, o al menos influye y tiene pertinencia para lo que estoy buscando de manera última. Y finalmente es algo que de alguna manera tiene una relevancia y pertinencia temporal, ¿verdad? Que yo sé, tengo un plazo determinado en el cual voy a tratar de promover este comportamiento y que voy a medir
hacerlo también. Listo. Ahora veremos un ejemplo que nos va a permitir usar estos criterios SMART para poder definir un objetivo de comportamiento que sea preciso y adecuado. Primero hay que empezar sabiendo que SMART es algo que ya se usa, ¿no? Se denominan los objetivos SMART y hace alusión a objetivos que no necesariamente están dentro del ámbito conductual, sino cualquier tipo de objetivo que puede seguir estos criterios y llegar a ser un objetivo que está mejor definido. Sin embargo, aquí estoy haciendo una adaptación de este acrónimo SMART o estos criterios específicamente a objetivos conductuales. Y eso es lo que vamos a hacer en esta semana, como parte de esta semana. Vamos a ver ahí en la diapositiva que tienen enfrente tres ejemplos de objetivos potenciales que podría tener una política o parte de una política o programa que esté trabajando en temas de salud. Vamos a leer de izquierda a derecha. Concientizar sobre la importancia de la alimentación saludable, podría ser uno de ellos. Promover hábitos de alimentación saludable en el público objetivo y finalmente reducir el consumo de alimentos altos en azúcar y grasas saturadas en el público objetivo. La pregunta aquí sería, ¿estos son objetivos de comportamiento, objetivos conductuales? Y la respuesta es que no todos. Vamos a ver por qué. Concientizar sobre la importancia de alimentación saludable. ¿Cuál es el problema o la consideración de este objetivo? Es un objetivo deseable y podría ser perseguido por alguna organización. Sin embargo, no es un objetivo conductual porque no está haciendo alusión a algo que la gente hace realmente, ¿verdad? Generar conciencia o ser consciente de algo no es algo que se hace, sino es algo que se conoce o se percibe. En ese sentido, no es una acción, no es un comportamiento específico y por ende no se puede denominar un objetivo conductual. El segundo, promover hábitos de alimentación saludable en el público objetivo. Te está diciendo algo que quiere que la gente haga, que es tener hábitos saludables. El problema es que no cumple con la S de specific o específico. ¿Por qué? Porque alimentación saludable puede ser algo en particular para mí, puede ser algo en particular o distinto para ustedes y para diferentes interlocutores será, significará algo tal vez objetivo en cierta medida, pero también sujeto a sus propios criterios o estándares subjetivos. En ese sentido, no todos tenemos una comprensión común de qué significa promover hábitos saludables y probablemente eso pueda desvirtuar luego cualquier acción que hagamos para promover ese tipo de hábitos. En contraste, veamos el objetivo que está más hacia la derecha, reducir el consumo de alimentos altos en azúcar y grasas saturadas en el público objetivo. ¿Cumplirá con SMART? Vamos a ver. ¿Es específico? Sí. Porque se está diciendo que hay que reducir el consumo de alimentos altos en azúcar y grasas saturadas, y ya hay ciertos criterios que nos permiten tener una comprensión común de qué es un alimento que es alto en azúcar y grasas saturadas. De hecho, tenemos los famosos octógonos que ya nos advierten sobre algunos de estos elementos. Entonces, no es vago, no es muy amplio, sino que más bien sí es específico. ¿Es medible? También, porque puedo medir el consumo a través de algún tipo de registro, por ejemplo, de las compras que hace una persona, aunque eso no sería el consumo realmente, pero podría ser algún tipo de encuesta que puede tener ciertos sesgos, pero estaría midiendo el consumo de este tipo de alimentos, algún tipo de auditoría que me pueda ayudar a medirlos. ¿Es potencialmente viable? ¿Es alcanzable? Sí, podría decir con los recursos que tengo para intervenir, este es un objetivo que se puede potencialmente alcanzar, la reducción del consumo de este tipo de alimentos. ¿Es relevante? Eso depende del problema que esté enfrentando, ¿verdad? Si el problema que estoy enfrentando es la mala alimentación o tal vez las tasas crecientes de sobrepeso en un público específico, pues también es un objetivo de comportamiento que es relevante, es pertinente para atender ese problema de el sobrepeso, ¿verdad? La reducción del consumo de alimentos altos en azúcar y grasas. Y finalmente, ¿es a tiempo o es temporalmente oportuno? Eso depende y no está en este círculo, en este objetivo en particular. Pero podríamos añadirlo, ¿verdad? Podría ser reducir el consumo de alimentos altos en azúcar y grasas saturadas en el público específico, en el público objetivo dentro de la duración del programa y después de 6 meses de hacerlo, ¿verdad? Entonces se podría plantear una ventana temporal en el cual yo voy a lograr que este objetivo se ocurra y en el cual voy a medir el impacto también de la intervención que diseñé para atenderlo. A ver, y nos quedamos con una pregunta como para poder motivarnos y evaluar si hemos entendido bien los contenidos que hemos tocado.
¿Qué ejemplos de objetivos conductuales y no conductuales identifican en salud y educación? ¿Verdad? Puede ser tal vez otra área, pero me gustaría que piensen en algunos ejemplos de buenos objetivos, según estos criterios, objetivos conductuales, que ustedes puedan identificar, diferentes a los que hemos planteado, y otros que no serían conductuales realmente, pero que también podrían atenderse desde otras perspectivas. Y para cerrar, nos vamos con las siguientes tres grandes ideas que de alguna manera las vamos a tocar en cada uno de los módulos de este curso. Primero, que el comportamiento es algo que muchas políticas, de manera explícita o implícita, buscan atender, buscan cambiar. Es parte fundamental de los desafíos políticos clave y, por ende, hay que hacer explícito este componente conductual. Hay que hacer explícito, como comenté, cuál es el objetivo de comportamiento exacto, qué es lo que quiero que cambie en la población que estoy atendiendo. Segundo, si yo quiero cambiar un comportamiento, quiero modificarlo, quiero reducirlo, aumentarlo, empezar a generarlo o detenerlo, primero tengo que identificar de manera clara cuál es esa conducta que se quiere cambiar. Quiero cambiar hábitos saludables, ¿qué es eso? ¿No? Quiero que la gente se alimente mejor, ¿qué es eso? Que la gente coma alimentos más ricos en nutrientes, alimentos más bajos en grasa, quiero que la gente deje de fumar. Esas son conductas específicas. Teniendo ambas claras, luego puedo diseñar iniciativas que las atiendan de manera directa y más exitosa. Hay que identificar entonces qué se quiere cambiar y en quiénes. Y por último, esta selección o identificación de comportamientos objetivo o de objetivos de comportamiento debe seguir unos criterios que sean claros y consensuados. Una de las herramientas que nos permiten hacer eso son los objetivos conductuales que sigan los criterios SMART que vimos en esta sesión.